¡Corte! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Déjame un poco más del tema de este talentoso artista, Franco Peletti, antes de ir a la nota de uno de los actores protagonistas de la película que se está filmando en este momento, de la cual este tema es la cortina principal. Dale, déjame un poquito más. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Ahora sí, vamos a la nota de uno de los actores de la película de la que todos hablan. Vamos al móvil. Hoy terminan las grabaciones en nuestra ciudad. Sí, sí, terminamos por hoy, pero bueno, mañana temprano arrancamos para la playa. No vamos a decir cuál, ¿no? A seguir grabando. ¿Cuánto falta para que finalmente la película esté lista? Y mira, según el plan de rodaje nos dijeron unas 3 semanas. En 3 semanas tendríamos que estar terminando de grabar y lo otro será cuestión de la producción, supongo, del director. Él te va a saber decir mejor. Bien, y el público quiere saber cómo es tu relación con Sebastián Muñoz. Una gran persona. No hemos estado mucho juntos en este tiempo, estamos trabajando en cosas separadas. Y bueno, en estos días que vendrán, espero verlo. Muchas gracias. Por favor, usted. Estas fueron las palabras de Lautaro Borges, actor de Ratas en la Noche, una película que antes de su estreno ya es polémica. 3 semanas no, más va a tardar. No. Ay. ¡Ya va! No, si te dan medio fresco, ¿verdad? No, te lo no. No, me diga que hubo un error en la escena y hay que hacerla toda de vuelta. No, salió todo perfecto en escena. Ajá, ¿y entonces? Quiero que te cambies, no quiero que te vayas a tomar y vamos a tener que suspender las grabaciones. Dale. Viste, Lautaro, que estuve desde las 8 hasta las 2 de la mañana y lo único que hice es entrar y tocarte el hombro. Y bueno. Descansen bien, mañana salimos a las 11. Dale, gracias. Bueno, ¿querés que vayamos juntando todo? Sí, se junten todo y nos marchamos. Tardaron mucho hoy. Sí. El director quiere que salga todo bien. Pero está bien, Rubén hace buenos trabajos. Es exigente, pero bueno. Me imagino que después de la película nos vamos a casar, ¿no? Caballeros. Buenas. Llegaste justo para salvarme la vida, hermano. Vos sos el actor de cine. Sí. Lautaro Borges. Sí. Y ahí te tenía. Y yo soy la novia. ¿Y a mí qué me importa? No, era una broma, no se ofenda, señorita. ¿Me das un autógrafo, Lautaro? Dale, si vos me traes 2 milas con papa, ¿puede ¿Cómo ser? ¿Cómo no, señor? Bueno. Para ¿cómo? Mi hermana, que te ama. Dale, ¿cómo se llama tu hermana? Paulina. Bueno, te dejo. Muchas gracias. Y no, te pido, por favor, que no le digas a nadie que quédate estoy... nosotros. Dale. Sí, muchas gracias. Por favor. Pesado. Che, tampoco para nada. Cocinando. ¿Y tabanas? 2 milas con papa. ¿Te gusta? Buenísimo, ¿eh? Thank you.
¡Quítate! ¡Quítate! Soy Julio, el productor. ¿Me reconoces? Julio. Shh. No digas nada. Tienes que descansar. Te tienes que poner bien, ¿sí? La película se tiene que terminar. Ese es mi último deseo. La única que lo puede terminar es Lilian Bede. Sí, está bien, pero no hablemos de eso ahora vos. Vos te vas a poner bien, te vas a mejorar, vas a salir de acá y vas a concluir vos la película, ¿sí? Tú sabes que eso no es verdad. Rubén. Decime por favor qué pasó con mi hijo. Dígame por favor qué pasó con mi hijo. ¡Soltame! ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo. ¿Qué pasó? Cambiando de tema, me enteré, falleció el director de película que estaba justamente tu novio, ¿no? Sí, justamente anoche estábamos en el hospital cuando falleció. Bueno, ¿y a todo esto qué va a terminar pasando? La verdad no sé. Para mí, yo quiero que siga la película, porque la verdad es que Lautaro estaba muy entusiasmado y él es re profesional en esto. Claro, sí, pero me contaste que era medio fuertona la película, ¿no? Sí. Un amor gay. La verdad que no sé si voy a aguantar ver a Lautaro besando y abrazándose con otro tipo. Pero escúchame, Mara, él te ama a vos. Distinto sería estar viéndolo con otra mina ahí abrazándola, besándola, no sé. Pero... No, callate. Mirá, fíjate en otros finales de amor como Charlie y Duplán. ¡Callate, Ariel! Bueno, perdón. ¡Basta! Ay, che, ¿qué? ¿No pasará de verdad? ¿Y sí? Bobo, anda a prepararte el mate. Y de esta manera vamos viendo que se va despidiendo, ya van volviendo a sus hogares los familiares directos y allegados del reconocido director cinematográfico, realizador de gran cantidad de exitosas películas argentinas. Nos referimos al señor Rubén Baró. Vamos volviendo a la pregunta inicial. ¿De qué murió este realizador cinematográfico? ¿Fue intencional su muerte? ¿Qué fue lo que pasó aquella noche?
Todo salió a la perfección. Estas preguntas nunca tendrán respuesta. Tranquila, ya voy. Así que, ¿cuándo retomamos las grabaciones? En una semana. ¿Una semana? No sé. Sí, en una semana me dijeron los productores. Tienen que negociar con Lillian Bennett. Así que Lillian Bennett nos va a dirigir. ¿La conoces? Vi un par de películas de ella, pero no la conozco personalmente. Yo es muy buena, me dijeron. Yo en este cine no conozco a nadie, sin duda. ¿Vamos a sentarnos ahí? Dale. Así que tu primera peli. Sí, he estado en películas como El Hijo de, El Nieto de. Claro. Yo ya hice dos de protagonista, digamos, he hecho otra. Si te vi como el soldado y llega en El Difuntito. Ah, me re gustó. Está bueno, bueno, gracias. Igual te propongo algo. Pero con una condición. Vamos, tomamos algo, andamos por ahí. Pero no hablemos de la peli, por hoy por lo menos. Hecho, dale. ¿Pero y tu novia? No, tampoco hablemos de mi novia. Después te cuento esta noche. Bueno, dale, dale. ¿Vamos para allá? ¿Vamos? Dale. Disculpame, mirá Marcos, no quiero verte más. Augusto sale dando un portazo, Marcos seca sus lágrimas, primer plano, golpe musical, corte. Ay chicos, qué buena escena, se me erizó la piel. Esa es la pelea que nos hace separar. ¿Y después? Luego se dan cuenta que al estar separados sufren y temen perderse como amigos. Es ahí donde siente que se aman. Luego viene la reconciliación. Y después la pelea por... su amor prohibido. Ay, chicos, no sigan, que me da cosita. ¿Lautaro? Sí. Espero que después de la película no te vuelvas así como el personaje. Ya está listo el almuerzo, Mara. Sebastián, ¿se quedan? Sí, yo sí. ¿Te ayudo? Quédate. No sé. Quédate. Llámalo. No, no pasa nada, mirá. Mientras no hablemos de la peli, en la mesa. Bueno, dale, yo mando un mensaje y... Dale. ¿Entendiste que hay dos Carlos? Ajá. Bueno. Bueno, vamos a la mesa. Mara. Él hace uno. El otro. En 3 días se van para la playa para continuar con la película. Sí, y estaremos un mes allá. Nosotros vamos a ir seguido a visitarlos. Me imagino que mis futuros suegros me van a llevar con ellos. Mis padres también van a ir seguido.
¿Qué dijeron tus padres cuando le dijiste que aceptaste hacer esta película? Lo tomaron bien, saben que es su trabajo y lo que me pasa a mí en el personaje no es lo que me pasa a mí en realidad. Sí, acá sacamos quilombo. Yo soy un tipo chapado a la antigua. Estoy en contra de los homosexuales. Y cuando Lautaro me dijo que tenía que ser de puto, no me gustó para nada. Si yo tuviese un hijo así, me sentiría frustrado como hombre y como padre. Mara, acompáñame a traer el postre. ¿Sí? El otro día me dijiste que íbamos a hablar de Mara. ¿Qué pasa con ella? ¿La crees? No. Pasa que los padres de ella y mi viejo se conocen desde hace un montón. Y de chico que nos quieren hacer casar. Se ve re enamorada de ella. Siempre estuvo enamorada de mí. ¿Y vos? ¿Nada? Nada, yo no. ¿Pero estás enamorado de alguien? No, tampoco. ¿Me vas a decir que a tu edad no estás enamorado? Pero no. Va, no sé. ¿Y vos? Contame. Yo sí. De una chica del colegio. Soy gay. Es un chiste. Boludo. Escuchá, está haciendo frío. Me voy a buscar un buzo. Dale, ¿después me acompañas a casa? ¿De una? ¿Crees que te traigo una? Dale, traigo una. Dale. Sí, acaba de llegar hace un momento y se está preparando. Che, ¿nos podemos sacar foto con ella? Sí, sí, sí. ¿Se puede? ¿Ya viene? ¿Ya viene? Sí, por favor, les pido que se queden sentados un momento, ya va a bajar y van a poder hablar con ella, ¿sí? Siéntense un momento más. Gracias, chef. Ya quiero que estemos en la playa grabando. Sí, porque tenemos escenas juntos, ¿eh? Sí, aparte porque en los ratos libres nos podemos meter al agua. Sí. Tenemos una escena que vamos caminando por la calle, ¿no? Yo te agarro por acá, creo. Vamos yo por acá y te miro así. Y nos decimos, estamos cada día más enamorados. Mirá la estrella. ¿La viste? Sí. Pedí tres deseos. ¿Y? ¿Pediste? Sí. ¿Qué pediste? Pedí que cuando terminemos la película, otra mitad continúe. Yo pedí que me mande a alguien de quien enamorarme. Tal vez está muy cerca. Más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿o no? Sí. Directora de la película Ratas en la Noche. Esperemos que llegue pronto. Ahí está. Llega y por supuesto sus seguidores que se han acercado hasta aquí. Quieren tener un recuerdo, su palabra. Y esto es lo que ella genera en la gente. Todos los seguidores, es una prestigiosa directora de cine. Nosotros esperamos por su palabra, que nos cuente sus experiencias y también sobre esta película que está a punto de filmar. Muchas gracias. Seguidores encantados, ella se toma el tiempo siempre para poder dedicarle alguna palabra. Hola Lilian, ¿cómo estás? Gracias. Hola Lilian, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo? Bueno, mañana comienza la filmación en la playa. Sí, mañana estaríamos comenzando. Sí, exactamente. ¿No conoce a los protagonistas? No conozco todavía a los protagonistas. Primero quisiera hablar con los protagonistas y con los productores. ¿Qué puede decirnos de la muerte de Rubén Baró? La verdad que no sé mucho. Era mi amigo. Me gustaría conocer más sobre el tema.
¿Qué opina de la película Ratas en la Noche? Muy buena pregunta. Sí, es una película interesante. ¿Qué puede contarnos de su paso por Europa? Viene de allá, ¿verdad? Sí, pero no he trabajado allá. Simplemente fui a descansar. Muchísimas gracias, Lilian. Gracias a ustedes. Yo te voy a pasar a visitar por el negocio. Sí, me tenés re abandonado. Sí, bueno, pero ando a mil, ya sabes. Sí, ya sé. Así que cuando quieras, ya sabes. Sí. Unos mates fenomenales. Genial, genial. Ay, ando re enamorada. Ay, ¿en serio? Y Lautaro también de mí, así que imagínate. Me alegro muchísimo. Gracias. Que con eso me alegra un montón. Ya sé, yo te voy a visitar y te voy a contar todo. Dale. ¿Qué andas haciendo? Acá dando un par de vueltas. Despejando un poco la mente, ¿vos también? Sí, también. Salí a caminar un ratito. Sí, a pensar en Lautaro. Te veo re enamorada. Sí, no sabes cómo estoy. Qué bueno. Sebastián. ¿Estás celosa de Sebastián? Nah, están trabajando juntos, se quieren, están bien. No te podés poner celosa. Además, Lautaro no es como su personaje. No te va a dejar por un chico. Bueno, sí, tenés razón. Hey, bro, vamos a ser vecinos. Nuestro bungalow está pegado. Sí, de una. Esta noche vamos a comer algo y festejamos de paso. Dale, de paso leemos libreta para mañana. Dale. Hola. Ya pueden ir pasando a los bungalows, cada quien ya sabe cuál le toca. Y, a ver. En 2 horas va a estar llegando Línea Bennett acá a estudio. Así que bueno, tienen 2 horas para prepararse, cambiarse y estar acá. Si quiere, empezamos a filmar hoy mismo. Así que esténse listos. Nos vemos. Eso debe ser Lilian Bennett.
recién que ella iba a vivir en la casita en el bungalow allá arriba, en la tomada? ¡Seba! ¿Ella? ¡Nosotros nos vamos! Bueno, vamos. Sí, dejamos. ¿Se van ya? Es que dejamos los otros chicos con mamá. Ah, bueno. Son dos mellizos, tienen 10 años y son un desastre, joder. Después que terminen toda la filmación, nos vamos a juntar para cenar y vamos a charlar. Así que suerte, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, yo los dejo, chau. Quiero que se investigue bien el caso. El auto de Rubén estaba en muy buenas condiciones. Hay algo que no me cierra, ¿eh? No chocó la ruta. Sí, tiene razón. Es por eso que yo quería hablar con ustedes. Entonces, no estábamos erradas con mamá. Bueno, luego de habernos presentado, quiero decirles que yo no voy a trabajar como Rubén Baró. A mí me gusta hacerlo a mi manera. Espero que podamos entendernos para que este trabajo salga de lo mejor. A mí personalmente me gusta estar cerca de los protagonistas, estudiar entre todos, técnicos y actores, las escenas que vamos a realizar. Acepto también las opiniones para que el trabajo sea de todos, no de uno solo. ¿De acuerdo? Cámaras listas, acción. Pensando en la película y en los gays. ¿En los gays? ¿Pero qué pensás? Nuestro personaje están enamorados, ¿viste? Y sufren por decir lo que sienten el uno al otro. Uh-huh. Mirá, si yo sufro así,
por hacer un personaje gay. Imagínate cómo sufre una persona que en realidad lo es. Sí. El dolor de uno solo debe ser el más grande de los sufrimientos, ¿no? ¿Salimos a caminar un rato? Dale, te estaba por decir. Pero un rato nomás, mirá que mañana tenemos que levantar temprano. Sí. Dale, vamos. ¿No? Che, ahora una duchita y a dormir. Yo después de la ducha voy a comer algo. Caminar mi zona. Sí, sí, de una shot igual. ¿No querés venir acá? ¿Comemos algo? ¿Repasamos una letra para mañana? Dale. ¿Eh? Hecho. Dale, no, te espero. No, no vengo. Dale. Está todo bien. No, pero lo veo raro, ¿le pasa algo? Que no me pasa nada, te dije. Disculpame, Seba, no es tu culpa que ando así. Es que salí a caminar y vi, no sé, algo raro en la ventana de Lilian, pero nada, debe ser que estoy cansado, viste, el trabajo y todo eso. Me voy a mi bungalow y te recomiendo ser mismo, che. Descansa. Nos vemos. Yo sé que a mi hermano lo mataron. Rubén no tuvo un accidente. Pero ¿por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Qué le pasa, mamá? Nada, mi amor. ¿Seguís pensando en la muerte del tío? ¿No es cierto? Mi vida. Sentados a oscuras en el centro de la habitación. Augusto, es tarde, debo ir a mi casa. Bueno, pero antes respondeme esta pregunta que nunca me contestaste. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Y vos? Sí. Anoche me puse de novio. ¿Y la besaste? Sí. ¿Y cómo le dijiste? Le dije que tenía los labios más lindos que vi. ¿Como los míos? Sí, como los tuyos. Ya sabemos la escena. De buena. ¿Sale, viste? Sí, sale bien. Me voy a dormir. ¿Ves? No. Nos vemos. No, mañana. Que descanse. Igualmente. Cerrado. Dale.
¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que siento por Seba? ¿Cómo lo miro a la cara mañana? No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Entendés, Lautaro? Hola, pensé que no te iba a levantar. Che, tampoco estoy tan viejo. Yo tampoco, pero cuando me fueron a tocar la puerta, me iban así durmiendo. Todavía me arden los ojos. Sí, se te nota un poquito. Buenos días. Hola. Chicos, hola. Hoy vamos a grabar la escena 4 completa. Van a trabajar poco. ¿De verdad? Sí, así se desocupan temprano. ¿Salimos a caminar más tarde? Olvídate. Lautaro, yo necesito hablar con vos, hay un tema que tenemos que hablar. ¿Te espero 12:30 a la casa entonces? Dale, dale, 12:30. Dale, perfecto, te espero a comer. Muchísimas gracias, y por estas horas vemos que ya van saliendo del Poder Judicial los familiares directos del reconocido director, hablamos del señor Rubén Baró. Vamos a tratar de tomar algunas palabras por parte de la hermana Silvia Baró. Bueno, ¿qué ha declarado? ¿Cómo le va? ¿Por qué dice usted, según nos hemos enterado, de que no fue un accidente la causa de la muerte de su hermano? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No vamos a hacer declaraciones. ¿Alguna palabra? ¿Qué amistades tenía? Pasar, por favor, gracias. ¿No quiere expresar nada? No, por favor, gracias. Estoy muy cansada, gracias. Profundo hermetismo, entonces, para poder saber qué es lo que pasó con la muerte del reconocido, como decimos, director cinematográfico Rubén Baró, quien halló la muerte en dudosas circunstancias. Pero sí nos hemos enterado de que esta señora, Silvia Baró, ha declarado que no cree para nada que el director Rubén Baró haya fallecido producto de un accidente de tránsito. ¿Por qué razón? Porque el auto estaba en perfectas condiciones. La pregunta sería entonces, ¿qué pasó aquella noche? Mara, ¿qué pasa? Lautaro está filmando una escena. Bueno, lo llamás más tarde. Después de la escena se va con Sebastián. Y dijeron que no lo molestara. Mara, ¿estás celosa de Sebastián? ¿De verdad? No sé, Lidia. ¡Ay, cómo quisiera que se termine esta película de una vez! Nunca me pasó una cosa así. Yo me voy a ir. ¿A dónde te vas a ir? A la playa. Me voy a alquilar un bungalow y me voy a quedar con él. ¿Estás loca? Sí, por tu hijo. Y me voy esta misma tarde. No sé qué me pasa. Nada. No digas nada, por favor. Disfrutemos el momento. ¡Corten! Me gustó. Esta escena queda. Lilian, ¿te parece que hagamos una pausa para ir a almorzar? Sí, tenés razón. ¡Chicos! ¿Vamos a comer, a hacer una pausa? ¿Viste este lugar? Especial para venir a pensar.
¿Y para enamorarse? Para caminar en silencio con la persona que uno ama. ¿Y Mara? ¿No la extrañas? Nada. ¿Y vos? ¿No extrañas a tu compañerita de la escuela? En este momento, sí. ¿Qué estás esperando para ponerte de novio? ¿Sí? Y estoy esperando a volver. Estando acá me hace extrañarla. Pero cuando llegue ya va a estar con otro, date cuenta. No. Y con todo es mejor amiga que ella gusta de mí. Ah, no, entonces quédate tranquilo que cuando llegue va a estar ahí esperándote. Decime, ¿te sentís bien con esta película? Sí, es un trabajo distinto. Esta peli está buena, aparte hace mucho tiempo que quería trabajar con usted. Oh, mira, primero tuteame. Y segundo, vos me pareces tan sincero, tan bueno. Me haces acordar mucho a Orlando, una persona así como vos. Ojalá que esto no se termine cuando terminemos de rodar esta película. Como pasa siempre. Sí. Descubrí que es lo malo de este trabajo, ¿no? Como grabar 2 o 3 meses con un grupo de gente, cuando los encontrás, cuando nos encontramos todos, pa, se termina la filmación, se termina la peli. Después sí, hacer otras películas, ¿viste? Renovar el grupo siempre. Todo empieza y termina de la misma manera, ¿no? Sí, pero no hables así, que me haces poner mal. Bueno, hablemos de otra cosa, del presente. ¿Qué fue eso? Nada. Son unas cajas. Las acomodo mal, se caen todo el tiempo. Pero acomodalas mejor porque... Viste lo... ¿Qué pasa, Lilian? ¿Y a vos? ¿Qué te pasa con Sebastián? Nada, no me pasa nada. Bueno, mira, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Genial, ¿eh? Sabés que podés confiar en mi hijo. Creo que estoy confundido. No sé qué me pasa, no sé bien dónde estoy. Lilian. Sí, pasá, Sebastián. Estamos en el cuartito de lectura. Hola. Hey. Hola. ¿Lo venís a buscar a Lautaro? Sí. Lautaro, perdí el reloj ayer cuando fuimos a caminar. ¿Me acompañamos, Carlos? ¿No me llegué a la calle? Sí, yo. No. Bueno, dale vos. Chicos, están faltando las últimas 2 escenas que son las más importantes. Uh-huh. Eso quiero que salga perfecto. Y son la del beso y cuando muere Lautaro. Si todo eso está saliendo bien, perfecto, ya estaríamos terminando la película para el fin de semana. Ah, ok. O sea, terminamos el fin de semana y listo. Sí, después viene la parte de la edición, la postproducción y el estreno. Ahí va. Y nosotros 3 en primera fila. Por supuesto. Bueno, vamos a buscar. Ahí va. Gracias. Chao. Nos vemos, Lili. Chao. Creo que por acá lo perdí. Seguramente te lo encontró alguien ya. Ah, no sea negativo. Pensá que lo vamos a encontrar. Pensá vos que soy el que lo perdiste. Gracias. Qué amigo sos. Amigo, no te confunda. ¿Por qué? Nada. No, ahora habla el autor. Nada, ¿no? ¿Somos amigos o somos compañeros de trabajo? ¿Y vos? ¿Cómo me consideras? Yo te considero mi amigo, ¿o no? Sí. ¿Qué tenés ahí? ¿Acá? Ah, el reloj. Lo habré metido sin querer. ¿Tenía el reloj en el bolsillo?
Hola, soy Lautaro y en este momento no puedo atenderte. Hola, soy Lautaro y en este momento no puedo atenderte. Ayúdame. Sí, ¿qué te hizo? Hace rato lo estoy llamando a Lautaro, pero no me responde. ¿Y? Y lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día alguien me atendió y me dijo que le iba a pasar mi mensaje, pero nunca me llamó. Me dijeron que estaba muy ocupado. No me llamó. Es que debe ser así, corazón. Tiene mucho laburo, son muchas escenas. No te olvides que él es el protagonista de la película. No sé, la verdad es que tengo mucho miedo. ¿Pero miedo a qué? No sé. Dicen que sus animales están encerrados. Qué gran misterio. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido lo que espantó a mi hijo la ruta? Yo creo que la escena del beso es la más difícil de todas. A menos que tanto trabajar de homosexual con Lautaro te hayas enamorado de él. No. Es un chiste. No lo vas a tomar en serio, por favor. Nosotros nos conocimos haciendo la película. Pero sí, somos amigos. Sí, Lautaro es una persona muy especial. Transmite cosas como persona y como actor. Nosotros hemos hecho una muy buena amistad. Espero que nuestra amistad siga después de la película. No creo. Es otro chiste, por favor. ¿Eso? No, nada, son cajas que se caen todo el tiempo. Las acomodo mal, evidentemente. Bueno, vamos, porque tengo que seguir grabando. Dale, vos. Película de mierda, se me está volviendo realidad, loco. No puedo estar enamorado de Seba, loco. No puedo estar enamorado de un tipo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Mara. Voy a volver y voy a estar con Mara, loco. Voy a estar con Mara. ¿Por qué Seba me hace sentir así? ¿Por qué me hace sentir tan bien? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué soy así? Dios, ¿por qué? No, mi
no. Si Marco y Augusto son amigos. Vos te confundiste. No. Vos te confundiste. Sí, mi hijo Marcos es puto. Te juro que deja de ser mi hijo. ¡Corten! Me gustó. Esta vez queda. Bien. ¿Viste que podría salir mejor? Sí, pero estas escenas son muy difíciles. Yo cuando estaba ensayándola, me preguntaba cómo reaccionaría yo si me dijeran eso de mi hijo. Mi hijo tiene la misma edad de Lautaro. Si nosotros nos cuestionamos tanto haciéndolo en la ficción, me imagino cómo se sentirán esos pobres padres que tienen que vivirlo en la realidad. Aunque hoy la realidad es otra, ¿no? Sí, Lidia, pero nosotros somos de otra época. Nos cuesta verlos dándose afecto en la calle. Mira, yo soy joven y sé que hay gente que todavía le cuesta hablar de este tema, ¿no? Nosotros ya nos encontramos en otro rodaje de otra película. La semana pasada le mostrábamos Tiempo de Delito de Cristian Gutiérrez. En este caso nos encontramos en la locación final de Ratas en la Noche. Es por eso que estoy con el productor Julio Quintana. Buenas tardes y gracias por el contacto. Muy buenas tardes. ¿Cómo lleva este último tramo de las escenas? Excelente, nos hemos apegado al plan de rodaje al pie de la letra y vamos a terminar la fecha estipulada, digamos, desde el inicio del trabajo con Denia Menet. Ya están en el tramo final, que esto ha ido un ida y vuelta en cuanto a las escenas y el tiempo climático, que también lo ha jugado en contra. Y la verdad que sí, estamos terminando y el clima ha molestado, pero no es algo que no se pueda superar. Julio, no te puedo dejar de preguntar por Rubén Baró. ¿Qué me puedes responder al respecto? No es que no quiera hablar acerca del tema, sino que no sé el curso que sigue la causa legal que inició la familia. Entiendo. Pero sí, lo que me puedes responder es que ya la película llega a su rodaje final. Sí, este fin de semana estaremos terminando. Tal como le decía Julio, hemos llegado casi al final del rodaje. Y algo para destacar, los protagonistas de esta película junto a Lilian Menet no darán declaraciones hasta una vez terminado el rodaje. Nosotros seguimos acá indagando toda la información para volver al piso con muchísimos más detalles. Vamos acá. Ay, che. Lautaro, ¿qué te pasaba? Es que estoy enamorado. Y no es de Mara. Pero esa persona no sabe que estoy enamorado de ella. ¿Y por qué no se lo decís? No. Si se lo digo, se termina todo. ¿Se puede terminar tu carrera? No, mi carrera no importa si estoy enamorado. Ah, no sé si te conté lo del banco. ¿Qué fue lo del préstamo? No. Bueno, al final pagamos una cuota más de las que nosotros creíamos. Así que estamos bien. Me voy. Mara, hola. Dije que me voy. Pero Mara, ¿qué te pasa? Tengo que estar cerca de Lautaro. Me cambio, armo el bolso y me voy. Son muchas las noches que no duermo por soñar despierto. ¿Cuáles son tus sueños? Solamente sueño con una cosa. ¿Linda? Hermosa. ¿Se puede saber? No, a mi sueño lo tenés que sentir. ¿Cuánto daría por gritar? ¡Corten! Esta queda. Me encanta. Despertamos abrazados, con ganas de seguir. Entonces, cuando yo tenga novedades, les aviso, ¿sí? Bueno,
Ahora, nosotras tenemos que tener mucho cuidado porque los periodistas han empezado a llamar por teléfono pidiendo reportajes. Ah, por lo de la muerte de su hermano, claro. No, no. Es que esta semana termina la filmación de Rata en la Noche, la película que estaba filmando Rubén. Lo bueno que vino Lilian Bennett a terminar de dirigirla. ¿Lo bueno? ¿Por qué lo bueno? Porque sí, porque ellos eran muy amigos y porque mi Rubén la quería mucho. Sí, además Lilian vino de Europa para hacer el trabajo. ¿De Europa? Sí, estuvo viviendo 3 meses ahí. No, yo conozco a Lilian. Ella estuvo en un pueblito en Santiago del Estero. ¿Ahí donde viven mis padres? No. ¿Cómo? No, imposible. Imposible. Augusto, ya está por llegar la ambulancia. Me voy a morir, Marcos. No digas eso, te vas a poner Marcos, bien. Soy gay. ¿Qué? Soy gay, Marco. Augusto. ¿Qué te pasa a vos? Decime qué te pasa. Yo siento lo mismo que vos, Augusto. Pero no te lo dije por miedo a que me rechaces. ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Corten! Sebastián, dijiste Lautaro. Perdón, Lilian. Chicos, por favor, un poco de profesionalismo. Todos estamos cansados de estar acá. ¿Otra vez? ¿Hola? Mara, ¿qué haces acá? Me quedo hasta que termine la película. Mara, vos no podés estar acá. ¿Qué haces acá? ¿En qué viniste? Eso no importa, me quedo hasta que termine la película. ¿Tú? No, Mara, vos estás loca. No, vos no estás loca. No estoy loca, estoy enamorada. No podés estar acá. No me voy a perder. Vamos a tener que repetir las escenas. ¿Y esta chica quién es? Yo soy la novia de él y me voy a quedar hasta que termine la película. De esta chica después vamos a hablar. No puede ser. Sebastián podrá ser un buen actor, pero yo sé distinguir entre realidad y actuación. Sebastián y Lautaro no están actuando. Me dan asco. Lautaro va a ser mío. No puede ser que tenga que pelear por un hombre con otro hombre. ¡Pasá, Lautaro Martín! ¡Lilian!
¿Qué es esto, Lilian? ¿Quién es esta mujer? Es tu novia, Martín. ¿No la recordás? ¿Quién es Martín? Yo no soy Martín, Lilian. ¡Sí, sos vos! ¡Sos vos! Hijita, vení. Vení. Vino Martín a buscarte. Te dejó plantada en el altar, pero vino a buscarte para casarse. No. Está... ¿Qué es esto, Lilian? Sos vos, Martín. ¡Tomá! Lilian, yo no soy este, yo no soy Martín. No sé de qué estás hablando. Sí, sos vos. Dejá, porque yo tengo que matarte. Cuando te vi en la televisión, dije que me tengo que vengar. Y primero tuve que sacar del medio a mi amigo, Rubén Baró. Y ahora voy a matarte. Voy a clavarte un cuchillo en el hígado y te voy a tirar arriba. Pará, ¿qué estás diciendo? Que nadie sospechará de mí. Te odio y voy a matarte. Pará. ¿Por qué tú tuviste que enamorar de Sebastián? ¿Qué tiene que ver Sebastián, Lilian? ¿Estás loca? Yo no soy ese. ¡No podés distinguir qué es la realidad de lo que es la ficción! ¿Qué clase de actor sos? ¡Voy a matarte! ¡Tengo que matarte! ¡Te odio! ¡Hija, qué raro! ¡Tengo que morir! ¡Yo me tengo que morir también! ¡Dejala! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame! ¡Andate! ¡Déjame! ¡Hija querida! ¡No! ¡No te morís! ¡Hija! ¡No! A ver, busca dónde está la tarea de hoy. Ahí. A ver, completala. Hola, sí, ¿con Silvia Baró? Sí, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Lilian Bennett? Decime. Ayer Lilian dijo que estabas enamorado de mí. Seba, está loca. No sabe lo que hice, me confundía con un tal Martín. Mi viejo viene en el medio de... ¿Te vas? Sí. Hermano. Un gusto haber laburado con vos. Ojalá podamos seguir trabajando. Capaz que el trabajo se termina, pero podemos seguir siendo amigos, ¿no? Claro. La amistad nunca se termina. ¿Te digo algo? ¿Te acordás de algo que estaba enamorado del colegio? Ajá. ¿Te digo que sí? No. Nunca existió. Estoy enamorado de otra persona. ¿Y quién es? Ahora no te lo puedo decir, pero cuando yo hable, vas a ser el primero en enterarte. Bueno. Thank you.
estamos en la avant-premiere de Ratas en la Noche. Como recordamos, esta película tuvo dos directores, Lilian Bennett, que actualmente se encuentra presa, y Rubén Baró, que ha fallecido. No obstante, han venido y se han dado cita directores importantes y actores de todas partes, pero los protagonistas todavía no han llegado. Vamos a estudios. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en el aire porque tenemos una noticia de último momento, y es que Lilia Bennett acaba de declararse culpable de la muerte de Rubén Baró. Esto significa, y deja más que claro, de que la muerte del director no fue un accidente, fue un homicidio. Sopla del este a 27 kilómetros en la hora. La visibilidad en la ciudad de Paraná, óptima, 16 kilómetros. Hoy tenemos para hacerles una invitación muy especial a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque se está estrenando el film aquí en la ciudad, Ratas en la Noche. Un film muy particular. ¿Por qué? Porque ha contado con dos directores. Uno de ellos es Lilian Bennett, que además está acusada y detenida ya desde hace un tiempo por el homicidio de quien fuera el primero de sus directores, Rubén Baró. Además, hoy tenemos para ofrecerles una entrevista con quien forma parte de la defensa de Lilian Bennett, y ya vamos a saludar a continuación. Él es el abogado Manuel García, a quien por supuesto ya saludamos. Muy bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ¿qué datos se pueden comentar precisamente acerca de lo que ha sido este caso, que además ha sido resonante en los últimos tiempos en la capital provincial? No, básicamente lo que tenemos hoy es una persona detenida, acusada de un delito grave, el cual es el homicidio de una persona, sin perjuicio de lo cual la investigación penal preparatoria no ha arrojado ningún elemento que ponga en riesgo la absolución de mi clienta. Por lo tanto, no, desde ese punto de vista, tanto Lilian como el equipo de abogados que hacemos a su defensa, uh-huh, nos encontramos particularmente tranquilos con el resultado del proceso. Por último, hoy se estrena este film. ¿Qué podemos decir respecto de la presencia de esta segunda directora en el marco de esta presentación? ¿Puede ir? ¿No puede acercarse? ¿Cómo se va a manejar por parte de la justicia? ¿Qué pasó con su hija? ¡Andate! 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 En este escenario espectacular, señores. ¿Cuáles son las expectativas para el gran estreno? Y las expectativas son las mejores como siempre, ¿no? ¿Qué nos puede decir de Lilian Bennett? No, discúlpame, de eso no vamos a hablar. ¿Por qué no han llegado los protagonistas todavía? ¿Cómo que no llegaron? Eso es lo que se dice. No, no, permiso, permiso. Mara, ¿qué pasa con el doctor que no llega? Dijo que estaba viniendo para acá. Juan, ¿dónde están los actores? ¿Dónde están Sebastián? ¿Dónde está Lautaro? Llegué acá y estoy solo. Sí, dale, encontrarlos y mandarlos para acá. ¿Qué opinan de Lilian Bennett? No vamos a hacer declaraciones, déjenlo pasar, por favor. ¿Llegó la tranquilidad ahora que saben la verdad de lo que pasó? Siempre dijimos que no fue un accidente. ¿Ustedes creen que esto en un futuro podría traer una maldición? No saben realmente lo que están diciendo. Permiso. Déjanos pasar, por favor. No me busques porque me duele. Si me encontrás, moriría, Lautaro. No puedo ocultar lo que siento. Nunca te consideré un amigo.
Desde el primer momento en que te vi, te amé. El amor es un sentimiento que no debe ocultarse, pero al parecer nosotros, los gays, estamos obligados a hacerlo. Debemos ser como las ratas. Tenemos que esperar a que se haga de noche para poder salir a vivir. Tenemos que vivir y sufrir en lo negro, donde nadie nos vea, porque de lo contrario nos condenarían. O por lo menos es así en nuestras familias, en nuestra comunidad. Déjame gritar, aunque sea por medio de esta escritura, que te amo. Adiós. Mañana estaré partiendo a Estados Unidos, a casa de unos tíos. Voy a terminar de estudiar allá. Esto fue mi primer y última película. Fue un placer haber trabajado con vos. ¡Lautaro! ¡Lautaro, hijo! ¿Qué te pasa? ¡Condéneme ahora a ustedes también! ¿Nosotros por qué? ¡Porque soy gay, mamá! ¡Porque estoy enamorado de Sebastián y él también está enamorado de mí porque me quiere morir! La ambulancia. Me voy a morir, Marcos. No digas eso, te vas a poner Marcos, bien. Soy gay. ¿Qué? Soy gay, Marcos. Augusto. ¿Qué te pasa a vos? Decime qué te pasa. Yo siento lo mismo que vos, Augusto. Pero no te lo dije por miedo a que me rechaces. ¡Augusto! ¡Augusto! Papá. Lautaro, no quiero escucharte. Escuchá, esto es difícil para los dos, papá, pero tenés que entenderme. ¿Lautaro, yo? Escuchá, yo sé cuál es tu pensamiento, pero escuchame una vez a mí. Ayúdame a entender. ¿Vos estás enamorado de mamá? ¿Qué pregunta es esa? ¿Estás enamorado o no? Sí, por supuesto. Bueno, lo mismo siento yo por Sebastián, loco. ¿Qué tan difícil es? Ayúdame a ser feliz, a sentirme amado, papá. Anda a buscarlo. No llego, se está yendo en avión. Está en el aeropuerto. Sube al auto. Que al cerrar la puerta no...
nos amamos sin control. Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Es costumbre día a día es igual. No hay nada que decir. Pero no, la gente es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien al llegar la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría? Cerrar la puerta.